Y todas, aquí os tengo la paz del mes de noviembre. Y bueno, vamos a empezar. Por una parte, leí la grapa número 3 de We Stand on Guard, de Brian Cavaughan, Steve Scrooge y Matt Hollingswood, de editorial Planeta Comic. Está avanzando bastante la historia. Vemos que la banda buena, por así decirlo, de Canadá se ve en una situación un poco comprometida cuando su jefa es secuestrada y no sabrán si seguir o no, también nos cuenta un poco de historia, que tenemos aquí cuatro páginas que está muy bien, y luego, bueno, publicidad, me está gustando bastante, me está enganchando, lo malo que solo tiene seis números y no sé cómo van a solucionarlo todo en tres números. Luego también me he leído este tomo, el tomo número 5 de Huge, nos queda un tomo nada más, es de Yoshiki Tonogai, de Editorial Libre. Bueno, aquí vamos cómo se va complicando todo más. Descubren quiénes son los personajes que están en la otra sala. Y les sorprenderá bastante. Además vemos cómo van muriendo uno o dos personajes más. Y van quedando menos. No sé cómo se va a solucionar un tomo porque hay mucha intriga. <coughs> Perdón. Pero ya estoy deseándole el siguiente. También me leí La Maldición de Trefoil House. Que es un libro espejo. La parte de ellas... Y de ellos, que está escrito por la que de la moderna <coughs> perdón, todavía no estoy curada del todo, y Pedro Estrada, es de la editorial Naufragio de Letras. Me ha gustado mucho, porque se ha hecho bastante original. Yo iba leyendo dos capítulos de cada de cada vez. Lo único que había algunas ocasiones que se me hacía un poco repetitivo porque contaban lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Pero ha sido una experiencia bastante original y lo recomiendo totalmente. Otro libro que he leído ha sido No confiese en Peter Pan de John Verdon de Loca Bolsillo Editorial. Este es el cuarto libro de la el quinto me lo había leído el mes pasado, si no recuerdo mal. Me ha enganchado bastante porque además eh, la solución te sorprenderá, no voy a desvelar nada, pero te sorprenderá de lo tonta que es la solución del asesinato que ha ocurrido, ya que hay varias investigaciones y me ha gustado bastante. Bueno, También he leído El Misterio Velázquez de Elías Cercasino de Editorial Bruño o Paralelo Cero. Es un libro que nos cuenta la historia de uno de los personajes, del que veis ahí en, lo, en color, de Nicolasillo, y de cómo se pintó todo el cuadro, además de traernos varias explicaciones sobre cada uno de los personajes que aparecen en el libro. Es un libro que me ha gustado bastante, se lee rápido, como veis, es finito. Y bueno, nos cuenta muchos entre los hijos que no sabremos si son ciertos o no. Pero bueno, está bastante interesante y lo recomiendo totalmente. Bueno, otro de los libros que leí fue La Grapa número 15 de Paper Games. La historia va avanzando, vemos cómo van cerrando cosas. <coughs> es una saga que me está gustando bastante, pero que es bastante rara. Ocurren cosas muy raras de acción, aventura y demás, pero que me está encantando. Luego me he leído el primer libro de Harry Potter, que es Harry Potter y la piedra filosofal. Eh, ya veréis subido una review porque tengo que decir muchas cosas. Eh, le he dado tres estrellas de cinco y creo que su opinión va a generar polémica, así que os lo dejo para ver en la review. Y también he leído It de Stephen King, eh, la famos, el famoso libro en el que se basan dos películas ya una que salió creo que en los años 80-90 y un remake que han hecho ahora, es un libro sublime de los que creo que todos los amantes de terror o thriller deberían leer y bueno, ya veréis la review más extensamente. Y bueno, hasta aquí esta primera parte del mapa del mes de noviembre, va a haber una segunda parte pero si no se va a hacer muy extenso, y bueno, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.